Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Narcy Yescas y les doy la bienvenida a mi cocina. Amigos, hoy vamos a estar haciendo una nueva receta. Vamos a hacer una rica y deliciosa salsa de albahaca o salsa de pesto. Acompáñenme. Estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer esta deliciosa y rica salsa de albahaca, que es o salsa pesto, también lo dicen. Tengo aquí 2 onzas de hojitas de albahaca, que ya lo he lavado y les he sacado las hojitas. Son 2 onzas de hojas de albahaca. Tengo 1 onza de almendras, 8 dientes de ajo. Tenemos media cucharadita de pimienta negra, sal 1 cucharadita o a gusto. Y aceite de oliva lo suficiente vamos a usar. Solo con esos ingredientes vamos a hacer esta rica y deliciosa salsa que es de albahaca o salsa pesto se llama. Como verán amigos, aquí tengo este mashi buller que yo voy a usar. Pero pueden hacer en una licuadora, en un full proceso, en lo que tengan. Igual se puede hacer. Hasta machacado les queda bueno. Entonces yo aquí tengo los 8 dientes de ajo y la oncita de almendras que vamos primero a moler porque es lo más duro. Entonces aquí vamos a ponerle un poquito de aceite porque este no lo podemos ir echando de gota en gota el aceite. Pero en la licuadora lo pueden ir echando el aceite. Y a poquito y así es diferente. Bueno, aquí como ya se nos ha molido un poco el ajo y las almendras que son muy duras, pero ya eran peladas y remojadas las almendras. Entonces aquí ponemos las hojas de la albahaca. Le ponemos las hojitas de albahaca. Parece bastante, pero son solo 2 oncitas, ¿no? No es mucho. Ahí ponemos la cucharadita de sal, la media cucharadita de pimienta negra y le echamos otra cantidad de aceite de oliva y lo volvemos a moler. Miren amigos, eso es todo. Ya tenemos la pasta, la salsa. No, amigos, miren cómo nos quedó la salsa. Ya está aquí la salsa de albahaca. Esta salsa es muy deliciosa para servirnos cualquier plato. Esto podemos tenerlo guardado en la nevera y usarla y servirnos con cualquier acompañante que queramos darle, con carne, con o preparar para ensaladas, para muchas cosas que lo podemos. Aquí el que quiere lo pone el queso parmesano, lo mezcla ahí ahorita en este momento y ya se sirven así para cualquier cosa. Yo he preparado unos macarrones para hacer en esta salsa. Eso es lo que ahorita vamos a hacer, macarrones en salsa pesto. Entonces aquí es nuestro macarrón que ya lo tengo aquí limpiando el bote de la salsa pesto y ahorita le voy a poner un poco más de salsa y ya.
Bueno, amigos, este es, y hemos terminado con esta deliciosa salsa que hemos hecho de albahaca o salsa de pesto, que decimos. Yo, como dije, hice macarrones. Entonces aquí he preparado estos deliciosos macarrones en salsa verde, que es el salsa pesto. Le he puesto queso, le usa queso parmesano, yo puse queso mozzarella. Y así le echan la salsa a su gusto, como a ustedes les guste, pero la salsa es deliciosa, bien rica, muy deliciosa. Espero les guste mi receta. Vamos a probar cómo nos quedó, porque está delicioso. Está bien rico, mis amigos, delicioso. Espero les guste mi receta. Miren la salsa, esta la pueden guardar y la van usando ustedes con lo que ustedes quieran. Esta salsa les puede durar en la nevera un frasquito de cristal. Ahí les dura bastante tiempo, hasta les puede durar un mes. Se conserva porque es hecha en aceite de oliva, acuérdense. Es licuada con aceite de oliva. Y es muy fácil, muy rápida y muy deliciosa para acompañar a las carnes, a lo que ustedes quieran. Queda muy rica. Espero les guste mi receta, compartan el video, suscríbanse. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima receta. Bye.